Buenas, hoy voy a hacer el preparada que se encuentra en la página 138-139 y que dice, explica cómo superan los emigrantes las barreras económicas, políticas o culturales. Para esto vamos, para responder a esta pregunta, vamos a necesitar los ejes 1 y 7, el eje 1, identidades e intercambios, y el eje 7, diversidad e inclusión. Primero, los inmigrantes tienen que superar la barrera económica porque algunos inmigrantes para poder viajar o emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, necesitan el dinero y eso algunos no tienen. Tienen que sacrificar cosas, por ejemplo, o vender su casa o vender algunas cosas materiales. Y también cuando llega ya a los Estados Unidos, la vida no es muy sencilla para ellos, ya que por el poco dinero que tienen, casi no le alcanza para nada ni para alquilar una casa, ya que el dinero que los latinos tienen es muy bajo comparado al dólar. Y también a continuación superan las barreras políticas, ya que en varios países de Latinoamérica hay mucha, pero mucha corrupción. Y eso no ayuda mucho. Y al final también superan las barreras culturales, ya que tienen que abandonar sus orígenes para emigrar. Eso también nos muestra cómo ellos intentan con el eje 7 la inclusión, a incluirse a un nuevo país que los Estados Unidos. Y para eso tienen que abandonar su cultura y poder instalarse en la nueva sociedad y aprender una nueva cultura. Para concluir, digo que los emigrantes sufren mucho para poder viajar, para tener una mejor condición de vida, ya que tienen que cambiar, tienen que ir y cambiar su forma de vida, su forma por económica y su forma política y también la forma cultural. Y también cuando los latinos o los inmigrantes tienen que viajar, tienen que, gracias a la cultura, tienen que aprender un nuevo idioma también, ya que no suelen hablar el idioma que se habla en el país que van a emigrar. Esto.